Sabe lo que quiere y va por ello sin dudarlo. Si sale mal, qué pena, pero lo intentó. Ella sabe que lo intentó y por eso recorre esta vida con una tranquilidad extenuante. A veces le pesa su existir, pero no se cansa de buscar motivos para seguir viviendo. Nunca tuvo que batirse a duelo con la cabeza y el corazón, porque siempre tuvo claro quién ganaría. La impulsa el impulso, y no hay oportunidad a la que le diga que no. Nunca fue muy cautelosa, porque de lleno siempre supo que la razón no entiende de sentimientos, a todo o nada siempre. Es de esas a las que siempre le jugó en contra el corazón, de las que prefieren las tardes de lluvia de domingo antes que los sábados soleados, de las que siempre intenta ganar, aunque sabe que tiene todas las de perder. Las metas nunca le fueron un problema, tiene sus sueños por las nubes y no tiene miedo de ir a buscarlos. Frágil como ninguna, pero por fuera más fuerte que un paredón. Ah, pero esa cabeza, mejor que no se te cruce contradecirla, porque nadie es capaz de hacerla cambiar de opinión. Lo que siente es lo que hace. Testaruda hasta el cansancio, siempre que se trate de pelear por sus ideales. La chica de los mil consejos, que no sigue ni uno. La que usa su dolor vivido como escudo para evitárselo a alguien más, porque sabe que de ciertos pozos no se sale. La que lleva alegría a todos lados, aunque por dentro se le venga la tormenta. Ella, la que puede con todo y más, la que todos quieren querer. Bondadosa hasta decir basta, cualidad de la que más de uno se abusó. La que disfruta de la soledad, porque encuentra en el silencio el mejor lugar para hablar con ella misma. Ella es de las que sufre por adelantado ante situaciones que no sabe si pasarán, de las que vive de recuerdos y añora un montón, de las que piensa que el mundo es un lugar bueno si uno se esmera en creerlo. Agobiante, obstinada, desesperante, una causa perdida si se la quiere cambiar. Pero ama, ama un montón. El amor, desde que tiene uso de razón, siempre fue su motor y lo sabe interpretar en todas sus formas. Y todo lo que hace pasa primero por el corazón. No hay sentimiento al que no atienda. No odia porque no sabe cómo. Única en todas sus formas y humilde a más no poder. La que hace de este mundo un lugar más bonito, aunque ella no lo sepa. Si de ella se trata, te podría decir que es el tipo de persona a la que es difícil de encontrar, pero que, si así fuera, no la querrías perder jamás.